México, aunque Morena tiene 6 de las 15 posiciones en la Comisión de Justicia en el Senado, el senador Juan Cepeda acusó que el partido operó para quitarlo y poner a otro morenista. Legítimamente reclamamos nuestra mayoría porque esa es la mayoría que nos dio la población, afirmó el coordinador de Morena Ricardo Monreal después de que Cepeda reclamó la decisión. Según la bancada morenista, la actual composición de la comisión no respeta la proporcionalidad de cada grupo parlamentario. Foto, Reforma. La comisión lleva más de un mes conformada con 6 morenistas, 3 panistas, 2 priistas, 2 perredistas, un emecista y una petista. Cepeda subió a tribuna a denunciar un supuesto acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en el que faltan firmas para darlo de baja de la Comisión de Justicia y colocar un morenista. Yo me salgo o me sacan de la Comisión de Justicia y ponen a una senadora de ustedes, dijo. Juan Cepeda. Quienes no firmaron los acuerdos son Miguel Ángel Osorio Chonac, Dante Delgado, Moreno Valle y Miguel Ángel Mancera. Estábamos en una reunión y de pronto le pasaron una tarjeta a Juan Cepeda y le informaron que había sido destituido de la Comisión de Justicia, afirmó en tribuna el coordinador panista Rafael Moreno Valle. La comisión lleva más de un mes conformada con 6 morenistas, 3 panistas, 2 priistas, 2 perredistas, un emecista y una petista. En esta nota, Cámara de Diputados Morena.